El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la pena privativa de libertad para los autores y los cómplices del delito de cohecho en relación a los casos de corrupción descubiertos en Petroecuador. Al finalizar la audiencia de casación, el tribunal aumentó los montos por concepto de restitución y reparación al Estado. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Richard Villagómez, Daniela Camacho y Edgar Flores, ratificó la pena privativa de libertad de 5 años para autores y de 2 años 6 meses para cómplices del delito de cohecho relacionado con los actos de corrupción en Petroecuador. Sentenció a Sonia C. como autora del delito, mas no como cómplice. El tribunal determinó como autores del delito a 11 personas, entre ellas a Carlos P. y al exgerente de Petroecuador, Alex B. Los abogados defensores de los inculpados pedirán la revisión de este dictamen judicial. Lo que sucede es que se cambió y se reconoció que el tipo penal del supuesto delito, y hablo supuesto delito entre comillas, estaba con el Código Penal, es una norma anterior. Mis sujetos, a quienes yo defiendo, son no funcionarios públicos, sino sujetos privados. La sentencia además incluyó un aumento en los montos por concepto de la restitución al Estado, pues además del pago del triple del perjuicio, que es más de $37.813.000, deberán asumir la reparación material e inmaterial a Petroecuador por un monto de 12.6 millones. Que se les puso 22 millones y medio, ahora le suben a $33 millones. A 37 millones, sin haber dentro del proceso un examen especial, sin haber hecho un análisis, sin indicar, a ver, esta es la calidad. Con base en las investigaciones de Fiscalía, se determinó que un grupo de funcionarios públicos junto con contratistas del sector petrolero entregaron y recibieron dinero, creando empresas offshore para mover recursos que provenían de contratos relacionados con la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. El tribunal dispuso además que se remita a Fiscalía el expediente para que inicie investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada. Javier Ceballos, Telediario.